¿Y qué? ¡Hasta chavalería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos al Mundial con la selección española que vamos a ver hoy! Hoy tenemos un episodio especial dentro del modo carrera del Madrid. Y vamos a verlo, vamos a verlo. Tenemos 5 mensajes aquí, diréis, ¿de qué son? Pues son de los ojeadores, ¿vale? He montado ya las nuevas redes de ojeadores. Y además he subido 5 jugadores al primer equipo. Son jugadores que tenían más de 60 de media. Y lo he hecho simplemente por... no dejar escapar a alguno de los jugadores que había en el informe, ¿vale? Había jugadores bastante interesantes en el informe y por eso no quería dejarlos escapar. Y por eso he subido algunos al primer equipo para poder fichar a estos para el filial. Como digo, son jugadores de más de 60 de media, todos los que he subido. Y he subido 5, son estos 5 últimos: Bello, Abeledo, Bustos, López y Barbier, ¿vale? Poco a poco vamos llenando el equipo de jugadores del filial. Esto no es algo que me haga mucha gracia, pero bueno, ya irán saliendo. De todas formas, hay que tener en cuenta que ahora van a salir muchos jugadores del equipo, ¿vale? De los que están cedidos, pocos van a, bueno, uno irá de nuevo cedido, pero hay unos cuantos que seguramente venderé y con ello liberemos fichas. En fin, vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a avanzar ya. Y tenemos el Mundial, ¿vale? Hoy expira el plazo para la última convocatoria, ¿vale? Diego Rodríguez, jugador juvenil, quiere marcharse. Vamos a ver qué media tiene Diego Rodríguez. 53, adiós. Adiós, muy buenas. Adiós, muy buenas. Con 53 de media no te voy a subir al primer equipo. ¿Te quieres ir? Adelante. Alexandre... Joder, a ver, voy a mirar porque solo hay uno que tiene más de 60 de media. Solo hay uno que tiene más de 60 de media y es uno de los que he pillado con el nuevo informe, Sergio Torres. Vale, todo lo que no sea Sergio Torres, adiós. Vale, pues ya está. Si no me llega ningún mensaje de Sergio Torres, los demás, paso. Paso, si se quieren ir, adiós. Manolo Montenegro, adiós. Adiós, ¿han visto que he subido a unos cuantos y quieren subir ahora todos? Pues no es así. Tenemos ahí la convocatoria de Colombia con James, con Falcao. Y con Zapata, es ese, creo que sí, ¿no? No estoy seguro, pero diría que sí. Oferta por Carvajal. Adiós. Adiós, 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 adiós. Carvajal no se va. Pero ni de coño, vaya. Vale, vamos a parar esto, vamos a hacer el entrenamiento. Y vamos a seguir avanzando, ¿vale? Podría haber avanzado un poco más antes de empezar el episodio. Sí, quizá. Quizá podría haber avanzado un poco más. El entrenamiento este, sí, yo creo que está bien. Así que vamos a hacerlo. Y tenemos el Mundial. El Mundial con la selección española. Mundial en el que somos uno de los favoritos. Somos una de las selecciones favoritas, sin duda. El grupo, en principio, no es complicado. Yo creo que vamos a poder pasar como primeros. Y ya después, pues habrá que ver qué rivales nos pueden tocar en octavos. Leandro Bello ha decidido finalizar su contrato. Vale, adiós, muy buenas. Recuperado Dolberg, que llegará para el Mundial, supongo. Supongo que sí. Tampoco nos importa, mejor si Holanda va sin Dolberg. De hecho, no sé siquiera si Holanda estará en el Mundial. Seguramente sí, porque aquí en el FIFA faltan bastantes selecciones. Y seguramente sí. Juanín finaliza su contrato, adiós muy buenas. Adiós muy buenas, tío, es que es así. ¿Te quieres ir? Adiós. ¿Tú también te quieres ir? Adiós. Adiós, tío, yo no te voy a subir con menos de 60 de media al primer equipo. Lo siento mucho. No, te voy a subir al primer equipo con menos de 60 de media. Un mensaje. ¿Y nos vamos a meter en junio? No, todavía no. Manolo Montenegro, venga, adiós. Finalización de contratos de Abner y Alex Febas. Vale, tenemos un problema. Y es que estos jugadores están cedidos. No puedo renovarles el contrato si están cedidos. Lo estáis viendo, ¿no? No puedo renovarles el contrato. Entonces, no sé qué es lo que va a ocurrir. Le quedan 2 meses de contrato. Le quedan 2 meses de contrato y yo no sé cuándo vuelven exactamente a mi equipo. Si vuelven el 30 de junio, creo que voy a tener tiempo para renovarlos, en principio. A ver, tampoco son 2 grandes bajas, también os lo digo. No son 2 grandes bajas, ni mucho menos, pero... mejor que se queden a que se vayan. Vale, Sergio Torres sigue siendo el único con más de 60 de media. Borja quiere irse cedido. Bueno, eso es una opción que podemos valorar. Sí, es una opción que podemos valorar, sin duda. Vamos a hacer el entrenamiento. Jugador del mes. ¿Qué jugador del mes, tío? ¿En mayo se ha jugado algún partido? No sé, a algunos sí se habrá jugado.
En fin, seguimos avanzando y seguimos llegando al mundial, que parece que no llega nunca, tío. No paran de pararme por tonterías. Por favor, vamos a llegar ya al mundial. Vale, lo tenemos ahí. No, todavía no. Más mensajes, qué pesados, tío. Que ya me he enterado de que se les acaba el contrato, pero que no puedo renovarlo si están cedidos. Cosa que tampoco entiendo, ¿eh? No tiene sentido eso. Paramos, hacemos el entrenamiento y yo creo que ya el siguiente avance va a llegar al mundial. Espero que sí, de verdad. Espero que sí. Siguen subiendo aquí de media. Teo no ha ido al mundial, ¿eh? Una pena. Me podría haber llevado a Borja, tío. Ahora que me doy cuenta. Me podría haber llevado a Borja de tercer delantero, sí, total. Y Aspas no va a jugar. Aspas no va a jugar, tío, es el tercer delantero. Tiene que haber una plaga de lesiones ahí en la delantera para que Aspas se acabe jugando. En fin, un mensaje ahí. Sigue molestando, tío. Sigue molestando, de verdad. Dejad de pararme ya. Que quiero llegar al mundial. Quiero empezar el mundial. Ese mundial que vamos a ganar. O no, no lo sé. Pero vamos a lucharlo por lo menos. Teo sube a 80. Cosa que está muy bien. Pero no, que me da igual eso. ¿Qué es este mensaje? Jugadores con compromisos internacionales. Vale, aquí vemos a los jugadores que van al mundial. Y por parte de la selección española van Bellerín, Carvajal, Ramos, Asensio e Isco. Varane con Francia, no va Benzema. Ojo, no va Benzema ni en el FIFA. Pulisic con Estados Unidos, Neuer y Kroos con Alemania, De Ligt con Holanda, no va Dolberg. Y Alexandre y Casemiro con Brasil. ¿No va Cristiano? ¿Ni Hazard? Me está pareciendo raro esto, ¿no? ¿Quién se ha lesionado? Vitolo. Adiós. Vitolo se cae de la convocatoria. Vitolo se cae y Saúl entra, o cómo. Sé que no es la misma posición, evidentemente. Pero es que realmente para quitar a Vitolo lo suyo es poner a Lucas Vázquez, ¿eh? ¿Lucas Vázquez o De Olofeo? Vale. No hay debate. Lucas Vázquez vuelve a la selección. Ha sido una incorporación de última hora. Pero una incorporación necesaria por la lesión de... De aquí del señor Vitolo. Llevamos aquí 7 minutos, tío, por favor. No sé, vamos a llegar al mundial algún día, no sé. Se está alargando demasiado el camino al mundial, ¿eh? Vale, he fichado 3 ahí, 3 portugueses. Por cierto, lo estáis viendo, he mandado uno a Portugal, otro a Brasil y el otro a España. Lo he mandado a Portugal pues porque tenga ahí relación con el bicho, ¿no? Básicamente. A ver, yo creo que no vamos a tocar nada más. Tengo, creo, un espacio más de fichaje. Lo vamos a intentar gastar aquí. Y si no, pues nada, un hueco que se queda libre en la cantera, que tampoco va a ser un problema eso. Madre mía, Eligio Domínguez lleva una chetada importante, ¿eh? Vale, pues ya está. Listo los ojeadores, listo todo. ¿Comienza el mundial ya o qué? Sí, comienza el mundial, lo tenemos aquí. Partido contra República Checa en el debut. Vale, la República Checa, cuidado. Puede ser una selección problemática. Vale, Lucas Vázquez lo han metido aquí. No, han puesto a Aspa. Vamos a poner a Lucas Vázquez. Vemos que ni está bajado. Coque ha subido. Esto a lo mejor no lo sabíais vosotros, pero yo he estado mirando las medias antes de empezar el episodio. Y Morata va a ser mi delantero titular, aunque Costa tenga más media. Confío más en Morata, sinceramente. Pues yo creo que estamos listos. Estamos listos para debutar en el Mundial. Y estamos listos para ganar nuestros 3 primeros puntos. Pues sí, lo estamos. Vamos allá, España, República Checa, marca Asensio. Asensio, cuidado, ¿eh? Asensio, cuidado, que ha hecho un temporadón con nosotros en el Madrid. Y que está aquí ahora ya en el Mundial, marcando ya el primer gol de la selección y el segundo. El primero y el segundo. Sik marca el 2-1. Suso marca el 3-1. He hecho bien en jugar con extremos. Suso marca el tercer gol. Y Asensio marca el cuarto, madre mía. ¿Cómo empieza Asensio? ¿Cómo empieza Asensio? Hat-trick para empezar. Esto para empezar, para ir calentando. Para ir calentando un hat-trick, madre mía, tío. Madre mía. Asensio, cuidado, ¿eh? Asensio, cuidado. Vale, vamos a poner a entrenar a alguien. Sí, la FOM 82, ojo, ni tan mal. Vamos a poner a Beledo, venga, vamos a poner a entrenar a un portero, a un tercer portero. Y el resto vamos a quitar también a Teo. Y vamos a poner algún jugador de estos del filial. 69 Maldonado, vamos a poner a este. Extremo, puede ser interesante.
Puede llegar a ser interesante. Vale, vamos a poner esto y seguimos con el mundial, tío. Me están pausando demasiado, eh. Me están pausando muchísimo. Méndez sube a 70. Y 70 ya es cosa seria, eh. 70 de media, un canterano. Cuidado. Cuidado que ya está progresando, ya está ahí metiéndose en medias altillas. Ya está progresando bien. Vale, Costa de Marfil. Es el siguiente rival. Costa de Marfil, que ha ganado a Hungría. Y vamos a enfrentarnos a ellos. Si gano Costa de Marfil, tengo bastantes posibilidades de clasificarme ya. ¿No ocurre nada? Sí, marca Gerviño, toma ya. Marca Gerviño, empata Suso. Suso se la está sacando, ¿eh? Suso lleva dos goles. Suso lleva dos goles y está haciéndolo muy bien. Isco marca el segundo. Isco marca el segundo y ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí lo tenemos. Sí. Tres puntos más. Y todavía no estamos clasificados, pero casi. Juega Costa de Marfil contra Hungría. Estoy clasificado, sí. Estoy clasificado, vale. Estoy clasificado porque Hungría y República Checa han empatado. Y ya está, no hay posibilidad de que me pase ni Hungría ni República Checa. Vale, estamos ya en octavos del Mundial. Aunque todavía sin nada decidido. 9 mensajes, acaba la temporada aquí. Y ahora lo que haré, después de ver todos estos mensajes, será cortar lo que tarda en cargar la nueva temporada. Vamos a ver los mensajes este último día, a ver qué nos cuentan. Y hemos empezado bien. Asensio 3 goles, Suso 2, Isco 1. Bien, Suso está respondiendo a la confianza que le he dado muy bien, ¿eh? Lleva 2 goles en 2 partidos. Más no le puedo pedir. Y Asensio está haciendo maravillas, ¿no? En el extremo izquierdo. Isco también haciéndolo bien en el medio. Muy bien, tío, está funcionando muy bien el equipo. Ahora para el tercer partido, estando ya clasificados, vamos a rotar un poco, ¿vale? Si llego, porque esto parece que no acaba nunca. Oye, le he dado ahí a avanzar y ahí se ha quedado. Bueno, Firmino estoy viendo ahí en Brasil que lleva 2 goles, Rashford 2 goles con Inglaterra. Y no sé, en algún momento va a pararse esto, que le voy a dar a detener. Vale, pues algún día se detendrá, podremos ver los mensajes de este último día, los típicos mensajes, ¿no? A lo mejor me echan del Madrid, quién sabe. No tiene pinta, pero es una posibilidad. Oye, tío. Bueno. ¿Qué os contáis? Bien, ¿no? Sí. Gracias. Jugador recuperado tras cesión. Bueno, ahora veremos eso. Bueno, sí, vamos a verlo ya, de hecho. Recuperamos a un montón de jugadores. Valverde, Feba, Sergio Díaz, Lienhard, Javi Muñoz, Peters, Odegaard, Abner, De Tomás, Coentrao, Oscar, Hakimi y Marcos Llorente. Y falta por venir James, que vendrá en la siguiente temporada. Evaluación de final de temporada. A ver, esperamos seguir trabajando contigo durante la próxima temporada. Pues muy bien. Cargamos la nueva temporada y ahora volvemos. Bueno, ya estamos aquí. Y ahora, por cierto, creo que he tardado más en cargar los mensajes el último día que la nueva temporada. Y lo digo en serio, Lo digo completamente en serio. Vale, vamos a mirar lo primero de todo. El tema de los contratos estos dos que han vuelto ya. Y que no sé si siguen en el equipo, si se han ido. No, parece que se han ido. A ver, yo tampoco podía hacer otra cosa. A ver, ¿qué queréis que haga? Si está cedido, no le puedo renovar el contrato. A ver, podría haberlo recuperado, pero me voy a gastar dinero en recuperar a un jugador que tampoco va a valer para nada. A ver, he perdido a Abner. Lo voy a buscar, vale, voy a mirar el potencial que tiene. Abner, 78 de potencial. Oye, pues tampoco es tontería, ¿eh? Y Febas, que tiene también 78 de potencial. A ver, no es muchísimo, pero son jugadores que a lo mejor puedo fichar ahora gratis y venderlos en un futuro por más de lo que me van a costar. Bueno, vamos a... Es que tampoco puedo tardar mucho en hacer esto. Es que si dejo escapar a estos jugadores, Si espero, lo va a fichar otro equipo. No sé si me entendéis. Sí, evidentemente me entendéis. ¿Cómo no me vais a entender? Si es una tontería lo que estoy diciendo, Abner es el otro. Vale, yo creo que están los dos en agentes libres. Vamos a intentar ficharlos, ¿vale? Creo que no me voy a tardar mucho.
o voy a intentar no tardar mucho, y ya veremos. Messi, por cierto, volverá cuando termine el Mundial, supongo. Sí, Messi vendrá cuando termine el Mundial, imagino. Vale, vamos a contactar para... Ya, pero es que las negociaciones no se han roto. ¿Me estás vacilando? Las negociaciones no se han roto, tío. Las negociaciones no tuvieron éxito. Inténtalo de nuevo la próxima temporada. Es que yo no he intentado nada con estos jugadores. Pues nada. Pues mira, si los pierdo, los pierdo y ya está. Pero... es jodido. Está mal hecho. Está mal hecho. Está mal hecho porque no es normal que yo pierda a dos jugadores porque no les puedo renovar el contrato. Está mal hecho. Está muy mal hecho. Y de hecho... A los jugadores que vamos a tener esta temporada que han vuelto y que les queda un año de contrato, antes de cederlos al que vaya a cederlo, tendré que renovarlos, porque si no me va a pasar lo mismo. En fin, nueva temporada, nuevos jugadores a entrenar. Borja era uno de los que estaba, De Ligt era otro, pero está con el Mundial. Podemos poner a De Tomás, que tiene 74 de media. Podemos poner a Sergio Díaz, tiene 70. Marcos Llorente, podemos poner a Marcos Llorente. Fede Valverde también tiene por ahí 72 de media. ¿Y alguno más? Pues no sé, sinceramente. Vamos a intentar ir rápido. 72 Valverde. Y creo que tenía por ahí también a Lienhardt, que va a ser el último el que ponga. Lienhardt, que tiene 67. Pensaba que tenía más, Valverde, por cierto, tiene... ¿Por qué se lo ha puesto en entrenamiento de bronce? Pues no sé, me habré equivocado. Vale, ya está. Terminado esto, y ahora vamos a continuar con el Mundial. Por fin, ya era hora. Tercer partido, ¿vale? Tercer partido del Mundial. ¿Qué vamos a ver en este tercer partido? Pues vamos a ver rotaciones lo primero. Y vamos a ver un partido en principio aburrido. ¿Ya hay otro entrenamiento o es que no le he dado? Me estoy rayando. ¿Le he dado el entrenamiento o no le he dado? No lo sé, pero esto tarda ahora también 20 años en pararse, tío. ¿Qué le pasa a esto, tío? ¿Por qué va tan lento, tío? Podrían hacer las cosas bien, tío, que fuese más fluido. Por favor, tío. Vaya juego, tío, en serio. Acurraos un poco más en modo carrera. Es que... Ahora Ultimate Team todo el año metiendo mierdas y cosas nuevas, tío, pero para modo carrera nada, ¿eh? Es que va mal, tío, es que va mal. Vale, el entrenamiento se ha hecho. Y por ahí tenemos el mensaje de la llegada del jugador precontratado, que es Messi. Tenemos a Messi en el equipo. Ya nos preocuparemos del tema Messi y de todo eso en el próximo episodio, ¿vale? Que ya será íntegro del modo carrera del Madrid. En este vamos a continuar con la selección española, si podemos. ¿Vale? Si podemos. Hungría. Vamos a sacar a los suplentes. Bueno, a ver, tampoco vamos a sacar a todo el equipo suplente, pero vamos a hacer algunas rotaciones, ¿vale? Para que los titulares estén descansados para las eliminatorias. Cargas, gracias. Estaba costando. ¿He visto antes aquí algo del Atlético? ¿Ya ha fichado a alguien en Atlético? Sí, efectivamente, ha fichado a Sócrates. Joder, qué rápido, ¿no? Vale, Copa de Letia Asiática y oferta por Luka Modric. Modric tiene aún 88 de media, no. Con Modric teniendo todavía una media tan alta, no se valora esa opción. Vale, tenemos ya el partido, vamos a hacer rotaciones. Y... venga, vamos a sacar a Diego Costa. Vamos a... Asensio... Sí, vamos a tener a Asensio mejor descansado, ¿vale? Yo por mí Asensio lo ponía en todos los partidos, pero vamos a intentar tenerlo un poco más... descansado. Vamos a sacar a Koke, vamos a sacar a Iniesta. ¿Y alguien más podría sacar? A Piqué lo tengo que quitar también, que está cansado. Vamos a sacar a Azpilicueta. Bellerín también podría salir aquí en el lateral derecho. Javi Martínez podría actuar aquí como central también. Es que realmente podría cambiar el equipo entero, Podría cambiar el equipo entero, realmente. Voy a sacar a Lucas Vázquez, que Suso también está un poco cansado. Y he dejado a Busquets, he dejado a De Gea, he dejado a Jordi Alba. He dejado tres jugadores titulares, el resto son todos suplentes. Y aún así yo creo que somos capaces de ganar a Hungría, tío. Es que España con el equipo B es muy superior a muchas selecciones, ¿Jugamos en casa? Pues entonces esto puede ser un espectáculo. Vamos a ver, España-Hungría, a ver qué tal. A ver qué tal España-Hungría. Ahora es cuando Hungría me gana y me tengo que callar.
No, y encima con un noveno, venga, ya está, espectáculo, venga. ¿Dónde están los goles? ¿Dónde están los goles? Ahí está, ahí están cayendo ya los goles a Mercado Silva. También Lucas Vázquez, que venía a sustituir a Vitolo y de momento ha marcado su golito en el único partido de titular que ha jugado. No se le puede pedir más. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Faltan goles, ¿eh? Faltan goles. Marca Azpili, cuenta el 3-0. Y ahora sí acaba el partido con victoria, 3 puntos más, 9 de 9 en esta fase de grupos. Vamos a ver el resto de selecciones, que no sé si han jugado o no. Vale, no han jugado todavía los del grupo G ni el H. Tenemos que avanzar un día más, seguro. Y ahora cuando avancemos un día más, va a terminar ya la fase de grupos y vamos a ver, creo, el rival de octavos ya. En cuanto avance, vamos a ver el rival de octavos, si no me equivoco. ¿Es así o no es así? Sí, es así. ¡Camerún! ¡Camerún, Camerún! Bueno, vamos a ver, vamos a echar un ojo a los grupos, a ver cómo han acabado, ¿vale? Y venga, Francia ha pasado en el primer grupo, con Polonia como segunda clasificada y Chile fuera. Chile fuera y Polonia segunda, madre mía. Grupo B con Holanda, Uruguay, México y Noruega. México se ha quedado fuera. Holanda ha pasado como líder de grupo, Uruguay como segunda. Una pena lo de México. Eslovenia, líder de grupo. E Italia, segunda. Con Colombia fuera. Colombia fuera, Eslovenia primera. Dime tú qué hace Eslovenia en el Mundial. Y después dime tú qué hace Eslovenia primera de grupo con Italia y Colombia. En fin, Italia y Colombia que estaban empatadas a puntos, ¿eh? Brasil ha hecho pleno. Por cierto, Francia creo que ha hecho pleno también. Sí, efectivamente, Francia, Brasil y nosotros de momento somos las tres selecciones que han hecho pleno. Bueno, Brasil tenía un grupo facilísimo. Grecia ha sido la segunda clasificada. Aquí en nuestro grupo, pues España y Costa de Marfil ha sido segunda. Se veía venir. En el tercer grupo, que no es tercero, que es séptimo. No sé por qué he dicho tercero, la verdad. Es sexto, sexto, no es séptimo. Inglaterra ha pasado como líder, Camerún segunda, Rusia tercera y Estados Unidos como último clasificado del grupo. En el séptimo grupo, ahora sí, el grupo G, Egipto líder y Alemania segunda. Por cierto, aquí no ha hecho pleno Inglaterra, no. Alemania segunda, sorpresa. Y Argentina ha pasado como líder y con pleno en un grupo con Sudáfrica, Austria y Turquía, donde se ha clasificado Sudáfrica. Toma ya. En fin. Muchas selecciones que no deberían estar aquí, pero es que faltan bastantes selecciones, la verdad. Faltan bastantes selecciones en el juego y al final se acaban clasificando algunas que ni siquiera deberían estar en el Mundial, ¿no? Oferta de cesión por Teo y de traspaso por Carvajal. Vamos a ir rechazando cosas porque si no, se nos va a acumular el trabajo. Teo, ¿cómo se va a ir cedido si es el lateral suplente? No entiendo esa oferta de cesión, la verdad. Camerún. Va a ser nuestro rival. Iniesta está en la mierda de forma, tío. He hecho bien en no poner a Iniesta de titular en ningún partido. Bueno, en ningún partido importante, quiero decir. Iniesta no está para jugar, ¿eh? Iniesta no está para jugar. Como tampoco lo está Piqué. ¿Alguien me explica el cansancio de Piqué? ¿Piqué ha salido a jugar antes? ¿Y yo no me he dado cuenta? Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya salido antes. Thiago está un poco cansadillo, va a jugar. Y Morata también está un poco cansadillo. Pero va a jugar, va a jugar. Partido contra Camerún, octavos de final. No hemos visto las eliminatorias, vamos a verla en un momento. Vamos a verla, hemos visto los grupos, pero no hemos visto las eliminatorias que han salido. Vale. Ojo, que de hecho ya se han jugado dos partidos. Francia se ha cargado a Uruguay y Eslovenia a Grecia. Joder, es que también la eliminatoria Eslovenia-Grecia, todo, toma ya. Bueno, España-Camerún es la nuestra. Egipto-Sudáfrica, madre mía, tío. Han salido algunas eliminatorias que vaya tela, eh. Holanda, Polonia, Brasil, Italia, ojo. Inglaterra, Costa de Marfil y la última Argentina, Alemania. Toma ya. La última final del Mundial. Ahora se repite en octavos de final. Toma ya. Argentina, Alemania. Va a caer una de las potentes ya. Bueno, van a caer dos de las potentes. Porque Brasil, Italia también va a caer una ahí. Ojo, 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 cuidado, eh. Ojo, cuidado. Partido contra Camerún. Venga, vamos. Vamos contra Camerún y vamos a ganar a Camerún, ¿por qué no? Ganemos a Camerún, sí, ¿por qué no? Es en casa, ¿eh? Es en casa. Y es contra una selección teóricamente inferior. Marca Morata su primer gol. Y Ramos es expulsado. La mítica, ¿no? La mítica de Ramos. Estamos con uno menos, ¿eh? Tenemos que aguantar. Ramos se pierde los cuartos. Asensio marca su cuarto gol en este Mundial. Ahí está.
Isco marca su segundo gol y el tercero del equipo en este partido, que nos va a dar el pase a cuartos. Unos cuartos en los que nos toca enfrentarnos a Egipto o Sudáfrica. Si la tabla del torneo no cambia, que creo que no, nos toca enfrentarnos a Egipto o a Sudáfrica. Vamos a tener una eliminatoria fácil. Sudáfrica ha ganado, nos toca contra Sudáfrica. Vamos a tener una eliminatoria fácil, ¿eh? En semis nos podría tocar Francia. Y casi seguro nos va a tocar Francia. Por cierto, antes ha ganado Grecia en penaltis a Eslovenia, ¿eh? No ha ganado Eslovenia, ha ganado Grecia. Bueno, da igual. Y lo que decía, que nos puede tocar Francia en semis. Y en la final nos puede tocar Brasil, nos puede tocar Holanda, nos puede tocar Italia, Argentina, Alemania, Inglaterra incluso. Hay muchas opciones, ¿eh? Para la final, pero para la semi yo creo que está clarísimo que va a ser Francia. Sancionado Ramos, que se va a perder los cuartos. Es que Ramos, tío, Ramos va con la locura, ¿eh? Ramos va con la locura. Vale. Si detenemos ahora, vamos a ver ya el rival de cuartos y vamos a ver el resultado del resto de eliminatorias. Vamos a hacer el entrenamiento primero y ahora vemos todo eso. A ver quién pasa, tío. A ver quién pasa y a ver quién se mete ahí en la final. Nosotros yo creo que vamos a llegar a semis, ¿eh? A ver, yo creo que el pase a semis está casi seguro. El problema va a ser pasar a la final. Polonia ha ganado a Holanda, toma ya. Italia se carga a Brasil, madre mía. Inglaterra se carga a Costa de Marfil. Y Alemania se carga a Argentina en penaltis, toma ya. Madre mía, ha caído Brasil, ha caído Argentina, ha caído Uruguay. Han sido unos octavos duros para Sudamérica, ¿eh? De hecho no queda ninguna selección sudamericana. Queda una selección africana, que es Sudáfrica. Y 7 europeas. Joder, han caído 3 de las selecciones más potentes de Sudamérica, ¿eh? Bastante increíble este mundial, ¿eh? Está siendo muy bueno, tío, está siendo muy bueno. Una pena, tío, fue una pena que nos hayamos perdido el mundial en el modo carrera de PSG, ¿eh? Porque el mundial es la hostia. El mundial es la hostia, tío. Bueno, llegan completamente descansados los jugadores a este partido. Va a jugar Piqué, evidentemente. Y no va a jugar Ramos, que está sancionado. El resto, vamos a seguir manteniendo el once titular que venimos usando en todo el mundial. A ver qué tal se nos da este partido contra Sudáfrica. Sudáfrica es incluso peor selección que Camerún, diría, ¿eh? Sudáfrica la verdad es que ha tenido suerte, tío. Yo no sé cómo se han metido en los cuartos de final del mundial. Es que no tengo ni idea, tío. Pero ahí están, ¿eh? Ahí están. Thiago marca su primer gol en este mundial y el primero del equipo, y marca Busquets también, para que ya el trío de centrocampistas completo haya marcado. Han marcado todos el centro del campo para arriba, ¿eh? 2-0 estamos ganando Sudáfrica. Es lo que decía, esto es una eliminatoria fácil. Marca Piqué, se lesiona Azpilicueta. Espero que sea leve, ¿eh? Porque Azpilicueta venía como suplente, pero al final con la tontería lleva 3 partidos seguidos, ¿eh? Azpilicueta con la tontería lleva 3 partidos seguidos y se ha hecho con un hueco en el equipo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Azpilicueta se ha lesionado ahora. Y puede molestar eso, ¿eh? Puede llegar a molestar bastante. Ha marcado Suso un cuarto gol, que ya ese era el gol de la humillación, ¿no? Un poco. Vale, PSG ficha a William José por 48 millones, pero bueno. ¿A dónde está llegando el mercado, tío? Esto es una locura. Oye, el United que me ha vuelto a enviar una oferta por Carvajal, tío. ¿Otra más? Ah, no, que antes ha sido el City. Ah, United me sonó a mí, me ha hecho la oferta por Modric. Pero me han hecho ahora otra oferta por Carvajal por el mismo precio que el City. Están muy pesados, tío. Dejad ya a Carvajal tranquilo. Dejad ya a Carvajal tranquilo, que es intransferible, que no se va a ir. A ver. ¿Esto qué? ¿Vamos a avanzar un día más? Yo creo que con un día más vamos a saber los resultados ya del resto de cuartos. Y vamos a ver los enfrentamientos en semifinales. Es Francia, evidentemente. ¿Quién ha pasado a semifinales? En penaltis, con Grecia. Italia se ha cargado a Polonia. Y Alemania a Inglaterra. Pues quedamos 4 selecciones y las 4 han sido campeonas del mundo. Francia, Italia, Alemania y España, 4 selecciones europeas, 4 campeonas del mundo. Y 4 selecciones que se van a jugar ese campeonato del mundo. Vamos a avanzar un día, vamos a hacer el entrenamiento y vamos a ir a ese partido contra Francia, ¿eh? Partido muy, muy chungo, ¿eh? El Alavés haciendo una oferta de cesión por Marcos Llorente, ¿eh? Interesante eso. Vamos a estudiarlo.
Marcos Llorente, 86 de potencial. Es que realmente tiene un potencial de la hostia, ¿eh? Tiene un gran potencial, Marcos Llorente. ¿Qué edad tiene ahora mismo aquí dentro del juego? Tiene 23 años. 79 de media. Yo creo que le podemos dar la oportunidad de irse cedido, ¿eh? Vamos a delegar la negociación. Duración de la cesión... una temporada. Ah, vale, ya está. ¿Y esto qué? Vale. No sé, quería probar esto. No lo había hecho nunca. Bueno, por fin ya puedo decir que he probado lo de delegar la negociación. Jugadores ojeados, acuerdo para la cesión, vale. Están a la espera de que Marcos Llorente acepte. Vale, perfecto. Pues ya está, Marcos Llorente se va a ir cedido de nuevo a la vez. Y nosotros nos vamos a enfrentar a Francia ya por fin en esta semifinal del Mundial. Azpilicueta más o menos. Azpilicueta no está. Seamos sinceros, Azpilicueta no está. No está, tío, no está. Vamos a quitar un momento, vamos a hacer esto. Y diréis, ¿por qué haces esto? Pues porque me da pereza cambiar el capitán. Me da pereza cambiar el capitán, tío, así es más rápido. Vale, Ramos vuelve al equipo después de su sanción en cuartos. Y espero que no lo sancionen ahora porque significaría perderse una hipotética final o un hipotético tercer y cuarto puesto. Me callo ya. Vamos a la semifinal. Este es el partido más importante de todo lo que llevamos episodios, de Mundial y de todo. Partido contra Francia, una selección top y que juega en casa, marca Griezmann. Francia juega en casa, juega con ventaja. Y juega con Benzema. Benzema no me salía antes porque Benzema no está ya en el equipo. Pero Benzema sí está en la selección. ¡Asensio marca el empate, joder! ¡Asensio marca el empate, venga! Joder, Asensio, tío, se la está sacando de verdad, ¿eh? Está siendo el mejor, ¿eh? Está siendo el mejor de la selección, sin duda. Minutos finales. Vamos a marcar un segundo gol. No lo marcamos, vamos a la prórroga. Vamos a la prórroga. Vamos a la prórroga. Parece que llegamos a penaltis, ¿eh? ¡Suso! ¡Suso, sí! ¡Sí, joder! ¡Sí! ¡Sí, joder, Suso! ¡Ahí estamos, tío! ¡Ahí estamos, tío! ¡Sí, joder! ¡Claro que sí, Suso, tío! ¡Suso se la está sacando también, tío! Que tendrá 83 y media. Pero es el mejor extremo que podríamos poner ahí, tío. Mira, ¿estáis viendo el mundial que está haciendo Suso? Nos ha salvado el partido contra Costa de Marfil. Acaba de salvar esta semifinal contra Francia. Suso se la está sacando. 4 goles lleva. Se la está sacando Suso. Increíble, tío, el mundial que está haciendo. Y ahora nos vamos a comer de lleno nuestro rival en la final. Y es Italia. Es Italia, España, Italia. Italia se carga a Alemania. Italia se carga a Alemania y estamos en la final del mundial. Ojo, cuidado. Éramos una de las favoritas. Y lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado remontándole el partido a Francia en la semifinal. Y ganando otras selecciones menos potentes, pero que estaban ahí. Estaban ahí, ¿eh? Estaban ahí. Y ha llegado el momento. Ha llegado el momento de jugar la gran final. Ha llegado el momento de luchar por un sueño. De luchar por el Mundial. El segundo sería para España. Y vamos allá con este 11 titular, con el que llevamos usando todo el Mundial. Y con el que vamos a ganar este partido a Italia. Italia que viene de eliminar a Brasil. Viene de eliminar a Alemania. Italia viene de hacer un Mundial también de la hostia. Italia ha hecho un Mundial de la hostia. Se merece estar aquí. Pero nosotros también lo merecemos. Y nosotros también tenemos mucha ilusión por ganar este Mundial marca Insigne. Marca Insigne, que ahora mismo es el Pichichi. Era el Pichichi y sigue siendo el Pichichi más con este gol. El Mundial. Queda tiempo. Hemos remontado antes a Francia. Estamos en casa. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo, tío. Tenemos que aprovecharlo. No, no puede ser esto, tío. No. No. Tío, no. No. No, tío. No, tío, ¿por qué? En serio, tío, después del pedazo de mundial que hemos hecho, tío. Nos tiene que eliminar. Nos tiene que ganar Italia, tío. Nos tiene que ganar Italia, en serio, tío. En serio, tío, nos tiene que ganar Italia. Nos tiene que ganar Italia. Nos tiene que ganar Italia en la final. Y dejarnos en mundial. Bueno, ha sido un bonito mundial. Ha sido un bonito mundial. Es lo único que no podemos sacar de todo esto, la verdad.
Deberíamos de marcar muchísimos goles, tío. Hemos metido 4 goles a República Checa, 2 a Costa de Marfil, hemos metido 3 a Hungría, otros 3 a Camerún, 4 a Sudáfrica, 2 a Francia, y no hemos sido capaces de marcarle un solo gol a Italia en 90 minutos de partido. Y en casa. Una pena, pero esta temporada acaba aquí. Este mundial, mejor dicho, la temporada ya acabó en el anterior episodio. Y en el siguiente episodio, la semana que viene, empezará una nueva temporada. Habéis visto que tenemos ya una oferta ahí por Bale. Ha llegado ya Messi al equipo. La derrota en la final del mundial ha sido una decepción. Pero el siguiente episodio va a ser la hostia con el comienzo de la segunda temporada. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.